Bienvenidos a, a la sala digital 4K. Nos da muchísimo gusto tenerlos acá. Este, les voy a pedir por favor que apaguen los celulares o los silencien, porque a veces nos olvidamos y es bastante molesto cuando empiezan a sonar. Este, bueno, este es nuevamente el segundo año de Pasión por el Encuadre, que es un, un ciclo que estamos haciendo con los directores de fotografía de ADF, eh, que nos da muchísimo gusto poder coordinarlos acá. Eh, y le voy a dar la palabra a Marcelo Iacarino, el presidente de ADF, este, para que venga a, a saludarnos. Bueno... Gracias. bueno. Gracias por los aplausos, pero eh, vine como espectador en realidad por interés del contenido de estas pruebas, lo cual me encanta porque la lucha que estamos haciendo eh, con, con la ADF y con la DAC es enseñarnos y, y seguir capacitándonos también. Eh, es, es, es el primer punto. Y bueno, agradecer a la DAC porque estamos funcionando bien conjuntamente, eh, lo cual es muy bueno. La unión de directores y, y directores de fotografía me parece que es fundamental. Y también quiero agradecer a, a Ramiro, que estuvo a cargo de las pruebas, y a, a Poleri, bueno, y unos cuantos socios más nuestros, que estuvieron empujando con mucho corazón este, este tipo de prueba, porque se hace totalmente ad honorem, obviamente. Y también a, a los que nos prestaron las cámaras y a todo el equipo técnico, que bueno, Ramiro lo, les, va a, les, va, les va a agradecer, me imagino, pero... A la, a la gente de Sony, a la gente de, de Red y a la gente de Arri, este, por, porque estamos usando sus cámaras para la prueba. Bueno, lo dejo a Ramiro o no sé quién, quién va a seguir, pero. Rami, todo tuyo. No, no, arranca vos. Esta es tuya. Bueno, eh, gracias por venir. Eh, entenderán que no es fácil para nosotros, directores de fotografía, estar delante de las cámaras. Pero bueno, intentaremos hacer lo mejor posible. Bueno, en el marco de estos encuentros llamados Pasión por el Encuadre, mmm, bueno, me convocaron para hablar de formatos y, en específico, eh, poder mostrar eh, a la gente interesada los resultados de un test que se hizo eh, hace unas semanitas, no más, en el marco del Festival de la Luz organizado por la DF. Y bueno, pero antes de llegar a, a ese punto y para encarar el tema de formatos, quería eh, mostrarles otro test que encaré yo por cuenta mía eh, hace pocos meses eh, con la ayuda de, bueno, acá gente presente y que creo que es muy ilustrativo de las diferencias entre formatos. Quizás es un poco más largo, es un poco más exigente para ustedes como audiencia, especialmente si no están acostumbrados a ver pruebas de cámara, que generalmente son bastante aburridas y estériles. Eh, bueno, este, les tengo que comentar que eh, las cámaras utilizadas, bueno, son diferentes en las dos pruebas. Eh, les tengo que comentar un poco qué es lo que buscamos en esa prueba, porque obviamente no todas las pruebas este, sirven al mismo propósito, eh, pero es importante saber eso. Mm, a veces hay eh, una búsqueda más eh, eh, específica con respecto a resolución o colores o latitud, en fin, diferentes características que, que, que hacen este, de cada eh, modelo y de cada fabricante este, tener sus eh, pro y contras. Eh, en esta prueba en particular yo estaba muy interesado en algo que vengo insistiendo. es, es muy importante eh, que no se olvide que es eh, el, el, el uso de formato más pequeño, o sea un poco en, en contrapartida de las tendencias actuales de, 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 de ir hacia formatos más grandes, de sensores más grandes. Eh, a mí me parece que es importante también mantener los pequeños formatos vivos. Eh, en el caso particular de esta prueba es el, el 2K eh, o el equivalente al Super16, o sea, un, 2, un 2K acropeado o un 1080 acropeado eh, según una de las cámaras que, que tiene un, un corte ligeramente diferente, <coughs> eh, lo cual permite utilizar ópticas de Super16. Eh, yo creo que la prueba es bastante evidente, un poco las, las diferencias y las virtudes de este formato, eh, especialmente en todos esos proyectos en los que se encaran en forma más documental o en los que se necesitan más autonomía de, 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 de batería y de tarjetas, y, y, pero especialmente a nivel de foco, tener más profundidad de campo, eh, si uno es un, un, un operador de cámaras y tiene que trabajar solo. Trabajar con un sensor eh, Super-35 es más complicado. Eh, bueno, también la dimensión del equipo eh, varía bastante en cuanto a la óptica. Este, eh, yo he filmado mucho en Super-16 y, bueno, por eso me generó esa, esa inquietud este, analizar ese formato. Así que, bueno, eh, organice ese test en el que juntamos tres cámaras, eh, fueron dos Sony y una ARRI. Más en específico, eh, una Sony FS7, una F55 y una eh, ARRI Alexa Mini. Las tres eh, ofrecen el, la posibilidad de hacer un crop en, eh, en 2K. Eh, la FS7 lo hace en 1080, pero ahí estamos muy cerquita. Y también graban en 2K full frame las tres, las tres cámaras. Y en el caso de las Sony's, las dos graban en 4K y la ARRI Alexa Mini eh, la utilizamos en 3,2K que es su resolución máxima en formato eh, 16 novenos. Después vamos a hablar de formatos, eh, en cuanto a graficar formatos para que entiendan bien. Eh, es una prueba un poquito larga. Eh, les voy a contar un poquito eh, cuál es el orden de las cosas que van a ver para que no se confundan porque digamos, si bien está todo muy bien explicado con carteles abajo de cada eh, toma y de cada eh, comparación cuando aparecen las cámaras eh, conjuntamente eh, se pueden llegar a marear <laughs> eh, así que les voy a contar un poquito ahora cuál es el orden de las cosas y lo que tienen que más o menos este, a lo que tienen que estar atentos. dura unos 15 minutos les aseguro que van a sentir que es casi como un largometraje. En el caso... Bueno, disculpen. Entonces, eh, van a empezar viendo las imágenes en 4K, en las tres cámaras, eh, a diafragma 2. Esto está filmado con ópticas, la misma óptica y la misma posición de cámara. Todo exactamente igual. La óptica es una óptica Size uh, Ultra Prime, 50 milímetros. Eh, y entonces en todas las pruebas van a haber dos diafragmas diferentes. Un diafragma a casi toda apertura, es diafragma 2, es casi toda la apertura del lente, es, técnicamente es 1.9, pero lo filmamos a 2. Eh, y después eh, a 5.6. Eh, esta prueba me resulta importante eh, digamos, destacar la diferencia de los diafragmas porque uno habla, bueno, muchas veces se pone mucho énfasis en la, eh, en la resolución de las cámaras en cuanto a píxeles, pero no se tiene en cuenta que los diafragmas varían también la definición de la óptica y el contraste, más allá de la profundidad de campo. Y creo que, bueno, las dos son eh, variables que hay que analizar eh, para entender realmente el potencial máximo de cada sistema. Eh, van a ver las imágenes por separadas, después las van a ver juntas, a imagen partida, y después las van a ver ampliadas al 400%. Se van a meter eh, 400% adentro de la imagen y van a ver la estructura de, eh, de la imagen, este, el ruido, este, bueno, el detalle. Eh, una de las grandes ventajas de esta sala y es uno de los grandes privilegios que tenemos hoy es poder ver una proyección en 4K, que creo que muchos de ustedes quizás no han visto todavía. Eh, bueno, obviamente las imágenes grabadas en 4K son 4K reales, eh, las otras dos imágenes, las de eh, 2K y 2K crop, están ampliadas a 4K para bueno, los propósitos de esta presentación. Entonces les decía, vamos a ver en 4K, a diafragma 2 y después a diafragma 5.6, las tres cámaras. Después van a pasar eh, en orden eh, las tres cámaras en 2K, a diafragma 2 y a diafragma 5.6. Después en 2K, CROP, o sea, la versión Super 16, si queremos llamarla de alguna manera, de las tres cámaras a diafragma 2 y a diafragma 5.6. Después hay una comparación que bueno, es uno de los aspectos que a mí me interesa particularmente entre estas cámaras, que es la comparación entre el 4K, o sea, el sensor en su expresión máxima en Super35, estos son todos sensores Super35, abro una paréntesis ahí, hay pequeñas diferencias entre estos sensores en términos de dimensión, después lo vamos a graficar. Eh, hay muchos gráficos para mostrarlos porque eso es un mundo confuso y a la vez es interesante. Eh, entonces puede llegar a ver unas diferencias de dimensión de, de la modelo que este, estuvo trabajando con nosotros. La van a ver un poquito más grande o más chica o parece más lejana o más cercana aunque está siempre sentada exactamente a la misma distancia. El, mientras más grande el sensor, eh, más angular parece la óptica. ¿no? Eh, pero está es todo, todo técnicamente este, idéntico. Entonces les decía, es una comparación de profundidad de campo, lo que sigue después, que es eh, la, la misma cámara con la misma óptica, mismo diafragma eh, a 4K y a 2K o 1080 en el caso de la FS7. Eh, ahí presten atención porque el foco está siempre en el mismo punto, la exposición es exactamente igual y cambia mucho la profundidad de campo. Lo que van a poder ver atrás. Es un chart de foco que está a 6 metros de distancia. O sea, el modelo, la modelo está a 2 metros de distancia, el foco está a 2 metros de distancia y el chart está a 6 metros de distancia. Y también lo van a ver repetido a diafragma 2 y a diafragma 5.6. Falta todavía un buen pedacito. Eh, bueno, eh, después, eh, imagen partida. Um, hay una comparación entre um, las tres cámaras, eh, 4K, 2K y 2K Crop, um, con un wipe en el medio. Um, van, a, van a ver cómo um, eh, cambia, efectivamente, un poquito cambia la, la, la definición, la, la, la resolución y la definición, o sea, la mezcla de ambas cosas. Y lo van a ver... Um, a diafragma 2, y a diafragma 5 6 de las tres cámaras. Eh, eh, creo que hay, también en el medio hay una imagen, una imagen partida eh, un poquito descentrada para que puedan concentrarse también en el chart que está en el fondo. Eh, bueno, esto pasa con las tres cámaras. Y después hay un, una parte del test que es muy importante para los colegas acá presentes. Que eh, me interesa mostrar que es eh, las tres cámaras en 4K, en 2K y en 2K crop, con una exposición normal, nominal y con una sobreexposición de un punto, o sea, sobreexponiendo un diafragma eh, a la luz base. Eh, van a notar una diferencia en la estructura de, de la, la señal, eh, la, la, la relación señal-ruido. Eh, y ahí está también con un wipe y lo van a ver claramente. Eh, eh, y también lo van a ver al 400%, o sea, todo está sumeado al 400% para despejar cualquier duda. Eh, por último, o por casi último, hay una comparación, porque esta es una pregunta que me hacen muy seguido eh, con respecto a, a las ópticas. Pareciese ser que hoy en día... Eh, el trabajo con las, con, con las cámaras digitales eh, pasa mucho eh, o sea, pasa mucho por la óptica o sea, la gente le pone mucha atención a la, la decisión que, de qué óptica usar eh, yo no quiero explayarme mucho acá prefiero que vean eh, los resultados pero hay una prueba hecha con eh, la, bueno acá lo hice con la Sony F55 en 4K a diafragma 5.6 o sea su diafragma óptimo en la que se la compara con una toma hecha con una óptica. Las ópticas ultra prime son del año 1999, para que tengan una idea. Y acá utilicé un cook de 16 milímetros, de la misma focal, es un 50 milímetros, que es del año 59. Después se los muestro, lo tengo acá. Y bueno, van a ver esa comparación. Después ustedes me, me dirán cómo la ven. Por último, y esto es un aspecto muy importante para evaluar eh, cuando se filma en, en 2K o en 1080 en el caso de la FS7, es eh, una relación que hay entre el, el tamaño del sensor, el filtro de pase bajo, el OLPF y eh, la, resolu la resolución que se usa. Que se usa. Eh, en algunas cámaras se genera moiré y lo van a ver. Van a ver un pequeño test muy cortito de moiré al final. Eso es un poco el orden de este primer test. Dura 15 minutos. Estén atentos, van a tener que prestar mucha atención y, bueno, si después lo quieren ver de vuelta, este, bueno, lo pueden pedir. Y después seguimos, ¿OK? disculpame eh, juan tenía que avisarte antes este vamos Hola, están despiertos. Bueno, eh, yo creo que las imágenes hablan por sí mismas. No sé ustedes. Eh, ¿Alguna opinión, alguna consulta? Ah, me olvidé decirle, eh, a propósito, las imágenes filmadas en 2K CROP están filmadas con un lente Super16 equivalente en visión horizontal. Okay, es un 25 milímetros en vez de un 50 y es una serie size, high speed, a igual diafragma. ¿Te qué es el y qué es el no, crop. vamos a hablar de otra cosa primero. Disculpen. Eh, las tres cámaras tienen una sensibilidad base diferente. Eh, digamos, lo dice el fabricante, no lo digo yo. La FS7 creo que tiene una sensibilidad nominal de 2000 ASA. Estamos grabando en logarítmico, de por cierto, no les dije, no es RO, es logarítmico. Es eh, en el caso de las Sony es eh, XABC. En ambas cámaras tienen un bitrate diferente. 380 y 450, no me acuerdo exactamente, pero bueno. Este ligeramente diferente. Eh, entonces, 2000 ASA, hizo disculpen, la Sony FS7, 1250 la F55 y la RI Alexa Mini 800. Entonces, lo que ven que hay unos pequeños cambios de luces, de, de, de contraste más que nada. La luz es exactamente la misma a la décima de diafragma, por mi fotómetro, pero cambia eh, un poquito el contraste porque a la Harry Alexa Mini le tenía que dar un poquito más de luz. Entonces se generaba un poquito más de contraste. Había un poco de luz ambiente, si bien es un espacio muy grande, es en la casa de alquiler en, en Alfa eh, se filtraba un poco de luz ambiente eh, y bueno, eh, entonces incidía un, po un poco en la parte negativa de la imagen, de la parte izquierda. Esa diferencia de contraste, bueno, lamentablemente ahí en, ese, en esas condiciones no la... No la pude manejar tan precisamente. Prometo la próxima vez, voy a ir de noche a Alfa Visión a hacer estas pruebas. Y bueno, nada, no hay ninguna consulta, está todo claro. Todo logarítmico pasado 709. Todo logarítmico pasado a 709. Es todo logarítmico... Eso con un, es, sí, es, es logarítmico, pasado 709 con una pequeña corrección de color. Eh, para un un A mí me gusta que en estas pruebas, para que no haya tan, tanto mareo, este, haya una pequeña corrección de color, pero siempre normalizando hacia un punto más o menos neutro, ideal para todas las cámaras. No, no fue mucho la corrección de color, solo en, en colores primarios. Sí, 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 solo pequeños retoques que yo recuerdo no tocamos contraste o sea es solo con niveles digamos de, 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 de color para, para emparejar tengo sí, una pregunta en qué compresión la en la compresión de la el, en 444 eh, creo cre, creo pero a ver Juan quizás vos te acordás no sé si era XQ no me acuerdo si era un log si XQ porque estás comparando 422 contra 444 sí bueno, estoy comparando lo que la cámara me da en, en ese, en ese en, en, digamos, cruda. Este. En realidad, yo quería hacer esta prueba en RAW, pero la F55 me la entregaron sin el recorder, entonces no tuve opción. Okay. Eh, hubiese sido mucho más desparejo usar algunas en RAW y otras en logarítmico. Eh, igual yo no veo que eso sea un problema. O sea, eh, la, hay una diferencia de compresión. Entre las cámaras, este, no veo tanto la diferencia en el color, que lo notaría mucho, supuestamente mucho más en el 422 y 444. No sentí esa falta. Eh, me parece que hay sí una diferencia en estructura según el tamaño en el que estamos haciendo el test: 4K, 2 De hecho, a, mí, a mis ojos, el, el 2K crop o el 1080 crop de la Sony es más lindo que el de la Alexa. Me pareció que la Alexa, de hecho, la Alexa. Si no equivoco, después lo vamos a ver en los gráficos, eh, creo que eh, cropea a 1600x900, o sea, no es ni siquiera 1920x1080, y se nota un poco eso. Y también hay otra cosa este, que vale la pena mencionar acá, eh, la Sony F55 eh, ofrece una posibilidad de cambiarle el filtro LPF a 2K. Para mejorar, obviamente, digamos, eh, la, digamos, la imagen. Este este tiene un anti-aliasing calculado para 4K y, bueno, o sea, puede mejorar todavía esa cámara. Eh, no sé si es el caso de la Alexa y, definitivamente, no, eh, que yo sepa, no en este modelo de la FS7. Eh, sí. ¿Micrófono para allá? No hay. Sí, sí. No, no. Es, es una imagen ahora lo vamos a ver digamos ahora vamos a entrar a bueno voy a empezar el crop me confunde un poco de pero, pero, vamos caso caso va, vamos de a empezar a eso Así, okay. tengo que subir el escenario para acceder eh, mientras los dejo eh, con sebastián toro disculpen que no lo presenté antes eh, sí, sí a mí en casi todas las pruebas me llamó la atención la Alexa porque Siempre notaba, yo por lo menos, que es como un grado más frío, eh, como la temperatura de la piel, no sé cómo explicarte, más fría que lo que yo veía en la 55 y en la... Sí, sí, esas son pequeñas diferencias de corrección de color, nada más. O sea, todas estas imágenes, bueno, hay una corrección de color bastante... Simple, hecha adelante, como para más o menos empatarlas. Que esté un poquito más fría, un poquito más cálida, no, no afecta. O sea, es simplemente el, el tiempo que le dedicamos a cada imagen, son muchas imágenes y eh, no, no, no hicimos un empate perfecto porque hubiésemos estado muchos días ahí tratando de cuadrar este, la cosa al milímetro. Pero no, no es el problema, digamos, existencial de estas cámaras. Y lo vamos a ver después en la otra prueba que les voy a mostrar que hicimos con otras dos cámaras también. Va a haber pequeñas diferencias. En algún aspecto me interesa inclusive que queden algunas diferencias para que sepan que, que digamos que, que quizás una imagen viene cuando se revela digitalmente la imagen y cuando se le aplica una luz, en este caso 709, según las especificaciones de cada fabricante, puede aparecer ligeramente diferente. Después uno puede obviamente retocar mucho el color. Okay. A mí me gustaba igual retomar la pregunta de Cristian. Creo que puede ser eh, interesante entender esa cuestión del 2K versus el 2K crop. Es ahí donde preguntabas, Chris. El... Sí, en el, caso de Alexa, cuando dice crop, en el caso de Alexa cuando dice crop, que es que estás eh, claro, es solo con la óptica 16. digamos. La variante la no entre el 2K y el 2K crop es que el 2K de, de todas las cámaras o el 1080 cuando no dice crop, lo que está haciendo es un eh, escalado dentro de la cámara. O sea, estás eh, haciendo un sampleo interno a la cámara de lo que tiene en el total de píxeles de la superficie del sensor, achicándolo a 2K sobre la captura total. ¿Okay? Y en el, model, en el modo crop lo que hacen las cámaras es descartar el área de superficie eh, por fuera de lo que sería este 16 milímetros que proyecta el lente. O sea que lo que está haciendo es en realidad tomar un área de captura del sensor cropeada, una ventana mucho más pequeña en el sensor... Y es por eso que también la, las cámaras reaccionan bastante diferente cuando ocurre eso, digamos. No tanto cuando hacen su sampleo interno, digamos. Creo que ¿Qué? se ven todas. Igual el, no. el punto importante es eso que decía Ramiro, que la, la, la Sony, al menos el modelo de la 55, tiene la posibilidad de cambiar el filtro LPF, que es el que va a trabajar sobre todo en ese tipo de defectos se veía creo que en las tres una más no un... el Harry no se ve el ARRI no se ve para para mí en 2K estamos acá obviamente no estamos hablando descartamos el 4K ahí no hay problemas de more eh, se ve en el 2K en las dos Sony eh, en este caso eh, no se ve en el 2K de Crop, decís? no no el 2K en 2K, el, el Full, el Super 35, ahí es donde aparece más el, el defecto. O sea, ¿no? En el Crop no, no hay problemas. Me dio la sensación que no da mucho problema. Este, es más en ese, en ese formato. En 2K eh, aparece el More. Porque está escalando obviamente la imagen de un sensor donde tiene que deshacerse de píxeles. Y... Pero ah, se nota que Harry ahí trabajó un LPF intermedio entre 3.2K y 2K. No, no, no sabría decirte cuál es la magia que hicieron. Pero ahí este lo tienen un poquito mejor resuelto. ¿Puede ser líneas que descartan? O? Eh, puede ser muchas no, cosas, digamos. No, no descartan sí. líneas en general. No no líneas, sino píxeles. Píxeles, no son no No son son líneas, yo no. No, eso es otro, otro asunto. Eh, a ver, eh, Juan, eh, ¿podemos bajar un poquito la luz de aquí del escenario para que vean? Acá. Bueno, sí, con la este... sí, eh, bueno, antes de entrar a los gráficos de Tensor, quería mostrarles acá y comentarles que de, los problemas de, digamos, de confusión de formatos no nacen con el digital. Todo esto que están viendo acá son... For, disculpen, creo que formé, volví para atrás. Estos son formatos de película, desde la invención del cine hasta nuestros días. No son pocos. Okay. Bueno, esto es eh, anecdótico, pero hay muchos, hubo muchos, quedan pocos, pero eh, especialmente si, si se fijan en la década del, del 50, aparecieron muchos formatos, porque eso coincidió con la aparición de la televisión. Y se empezó a luchar de cómo llevar gente al cine y sacarla de las casas. Y bueno, se inventaron formatos eh, panorámicos eh, para bueno, diferenciarse del espectáculo natural, de, de los formatos este, tradicionales. Pero se siguieron inventando, si ven, hasta el 99. Este, hay menciones, eh, de hecho, eh, si ven para atrás, por ejemplo, el Super 35 aparece recién en 1982. Eh, el 4 perforaciones, el 3 perforaciones en 1987. En, y, y bueno, ahí es, por ahí apareció el Super 8, ahora no, no lo veo bien. el Super 16 en 1972. Ok, bueno. Esta es una perforación del formato de 35 milímetros de eh, Edison. No sé eh, si ustedes saben que el 35 milímetros es una invención de él. Eh, la, la dimensión exacta de, del 35 milímetros, eh, según la invención de Edison, es eh, 1,377 pulgadas. El, eh, le compraba película a Kodak y hacía los cortes y eso da 34,98 milímetros, que es bastante parecido al 35 milímetros, y así se fue estandarizando, este, lo cual generó interés mundial al tener un único formato tanto para captura como para reproducción de imágenes. 35 milímetros este, existe desde el año eh, 1892. Eh, la diferencia con lo que vamos a ver después es que eh, Edison, su, eh, su, su invención, sus primeras eh, filmaciones las hacía a eh, 46 fotogramas por segundo, en cuatro perforaciones. Aparece, aparece después los hermanos Lumière que ven el... Eh, eh, la mención de Edison en, en, una, en una feria y este, deciden eh, inclinarse por ese formato y eh, eh, en el año 1895 sacan su primera película es eh, los eh, trabajadores saliendo de la fábrica Lumière eh, que era también en cuatro perforaciones pero, eh, perdón, es, es un, perdón, es una perforación diferente. Como verán, ellos perforaban con una sola perforación al inicio, pero el arrastre era 16 fotogramas por segundo. Ellos hicieron un análisis de movimiento y se dieron cuenta que era lo suficientemente bueno como para ahorrar película. Bueno, y así pasamos a una, digamos, estoy acá haciendo un salto un poquito... <laughs> amplio pero pasamos a la mención a la digamos a la, a la adopción del formato de 35 milímetros de cine en cámaras de foto eh, la leica no fue la primera cámara en la que se utilizó el formato de 35 milímetros pero digamos fue la primera cámara comercial este, en hacerlo y salió en 1925 eh, Muchas veces me preguntan, bueno, ¿a cuánto equivale el formato full frame? No? Eh, en, en términos de píxeles, eh, según los estudiosos, serían unos 33,6 megapíxeles. Un formato full frame de fotografía estoy hablando. Eh, bueno, acá vamos a ir rápido por esto, pero yo quería pasar un poco por... Por el, por el inicio de estos formatos en celuloide para llegar al digital eh, acá bueno hay cuatro ejemplos de los formatos más eh, comunes el, eh, el, el, el scope 185 el 235 el super 35 y el techniscope acá abajo eh, bueno, son algunos de los eh, formatos utilizados, ahí ven las dimensiones del, del ancho del, del negativo, fíjense arriba arriba, no está incluida la banda sonora a la izquierda. El Super 35 llegaba de perforación a perforación. Los demás formatos eh, tenían que utilizar eh, eh, la imagen dentro. De, de la banda sonora, el TechniScope es dos perforaciones, los otros son arrastres de cuatro perforaciones. Eh, el Super 35 también tenía una versión en tres perforaciones. Y el Super 16, el 16 y el Super 16, acá tienen las dimensiones, acuérdenselas si pueden, porque después vamos a llegar a esto: eh, 10,26 milímetros por 7,49 y 12,52 por 7,41 en el caso del Super 16, que llega a. A borde, porque no es solo una sola perforación, no tiene doble perforación. Bueno, acá hay una primera comparación que quería hacer de, de eh, algunos de los formatos eh, más comunes en cine y fotografía. Tenemos sensores de un tercio de pulgada, dos tercios de pulgada, super 16, un sensor de foto APS-C, o sea, eh, más reducido de, con respecto al full frame. El Super 35, Super 35, tres perforaciones, disculpen, cuatro perforaciones, el full frame formato Leica, eh, se conoce el full frame como Leica. En esa época el, el, ese formato era formato miniatura. En esa época se usaban placas muy grandes, de 8x10 pulgadas, 5x7, 4x5, rollos eh, 120, 6x6, por 6x9, por etc. Esto era... Era como una cosa miniatura, práctica, más económica y, y de bolsillo. Y después hay un, acá un formato 65 milímetros, mm, eh, cinco, eh, cinco, cinco perforaciones, disculpen, y eh, el formato eh, Hasselblad de dos, dos y un cuarto pulgadas, o sea, un 6x6. Y ven las dimensiones correspondientes a los, eh, a los tamaños de cada, de cada eh, ventana. Creo que esta, eh, este gráfico es muy útil para entender la verdadera relación de dimensiones entre los diferentes sensores, pasando ya a digital. Pero les voy a señalar un par eh, que me parecen importantes. Eh, acá tenemos, por ejemplo, el láser. ¿Eh? El láser. <laughs> sí, el láser. Sí, tengo el láser. Me, me Voy a <laughs> ir más atrás también para. para... Eh, tenemos, eh, ¿dónde está? bueno, tenemos está el láser acá y bueno, te iba a fallar ah, no, acá está bueno, por ejemplo tenemos eh, el, el, la Alexa en 16 novenos la F55 vean que acá, esta, este numerito es la diagonal del formato eh, image diagonal es la diagonal esto es en milímetros todo ok tenemos la Alexa, el F55, estas son las dos las, las cámaras que probamos, pero la Alexa también tiene un formato en 4 tercios, estos es 16 novenos. Ya vamos a llegar también a eso. Eh, la red X, eh, Mysterium X eh, que es la primera red eh, en su segunda versión de sensor. Acá hay una Alexa Open Gate que también después vamos a, a analizar. Y después las cámaras... Uh, como de fotos o digamos el sensor más grandes como la A7, la Nikon d 810, Full Frame 36x24, que es el formato estándar de, de fotografía. Eh, y acá pasamos a formatos un poco más grandes como la Red Weapon 8K. Fíjense la dimensión de la diagonal: 47 milímetros, es inmenso. Eh, y la Realex alexa 65 que es, eh, la verdad, creo que es lo más grande que hay. En, en dimensión, digo. Después, bueno, eh, paso por arriba las black Blackmagic, eh, formato 4 eh, tercios, eh, la Azure, la, la, una red pequeña que no sé si se llegó a fabricar la Red Raven, yo nunca la vi. La Canon 7D, eh, la Red Scarlet, W, eh, bueno, la Ursa más reciente, eh, formatos de dos tercios de pulgada. Estas son las viejas cámaras tipo la Sony F900, no sé si se acuerdan. Eh, bueno, todas las cámaras con sensor dos tercios de pulgada. Bueno, es, es un buen comparativo. Eh, vamos a pasar. Bueno, acá ven una dentro de otra. Es otra buena manera de, de interpretar las dimensiones. Eh, por ejemplo, la que está más adentro es la Sony F65, que uno dice, bueno, qué chiquita es. Pero honestamente, a ver, eh, Sebas está haciendo sombra. 28 milímetros de diagonal, eh, no es para nada pequeño. Es, es, un, es una diagonal de un formato eh, muy parecido al ANSI Super 35 después tenemos la red dragon acá afuera 30, 35 milímetros de diagonal y les explico una cosa que vamos a ver también más adelante la diagonal influye mucho porque hay, las ópticas tienen que cubrir uh, acá tenemos como referencia la ARRI 765 que es esta que está acá era para, bueno, proyección 70 milímetros una hermosa cámara pero muy muy costosa Solo se alquilaba, no se vendía. Eh, y esta es la RIE 65, que es el último, la última versión de Arri en el sensor más grande, que es lo que ven acá afuera. Y como, como referencia, lo que ven acá es un formato 6x6, o sea, un negativo de una Hasselblad, eh, perdón, no 6x6, eh, Hasselblad digital, que es 43,8x32,9, 55mm de diagonal, que es muy grande, para digamos, formato de fotografía fija eh, digital. Acá entramos en el universo red, que es muy interesante porque es muy vasto. ¿Podemos bajar un poco más la luz, eh, Juan? La luz de escenario. ¿Se la puedes apagar? ¿Está Juan? Ahí está. Gracias. Bueno, la, la red eh, es un. Este, perdón, el celeste que ves acá eso es super 16 ok muchas de estas cámaras bueno las, las tres cámaras que acabamos de probar las probamos en formato crop qué quiere decir que no estamos usando todo el sensor estamos usando una fracción interna dentro del sensor para lograr un corte similar al super 16 en el caso de la red este es eh, bueno la red calculo que usa los mismos píxeles para todas las las versiones de cámaras, entonces acá este, esto es 2K. 2K Red. Supongamos que tenemos una red Dragon 8K, que es este sensor rojo que ven acá afuera. Bueno, cuando filmamos en 2K crop, estamos usando solo esa parte del, de la imagen. Lo que acaban de ver, la comparación 4K, 2K, full frame y 2K crop, cuando pasa a 2K crop, ven esa, esa parte del sensor, que es muy chiquitita con respecto a las, al sensor. Total, Super 35, pero igualmente se ve bastante bien. Pero la, Alexa, la, la Alexa cropea de la misma manera, eso es lo que... Sí, o sí. sea, las dos cosas, hace usa, las, do, las dos cosas. Vos podés usar 2K normal con todo el sensor, entonces no, no hay, se mantiene la misma óptica con la relación de ángulo horizontal o cropear a Super 16, como si fuese. Ahí necesitas cambiar óptica si tenés si querés mantener el mismo ángulo horizontal. Si usás un 50 en 2K es un tele. Y lo del 2K es nuevito, digamos, no, no existía hasta hace poco. Lo del crop en Alexa. Red la tiene desde su primera versión. Y Sony también tiene desde, bueno, desde la F55 Me he olvido de algo, Sony tenía antes un crop en otra cámara. Estás usando también una cantidad de píxeles muchísimo menor. Sí, sí, lógico. No estoy hablando de, de, del corte, no de la cantidad no, de píxeles. No, pixels, no ¿sí? pero por eso, cuando una cosa es cuando haces un crop y otra cosa es cuando tomas exactamente el centro, del, sensor. ¿sí? del sí, sensor. sí, sí, sí. Bueno, eh, me acuerdo de los píxeles de Arri, no me acuerdo de los de Sony. Quizás, te, vos, quizás el corte es exacto: 1920x1080 en la F55, en el 2K. Es 2K. Eh, o sea que eso es dos mil por 1080 ochenta, okay. Bueno, sí. O sea, eh, pequeñas diferencias de, cuen de en la cuenta de pixel, pero bueno es sí, no es no es super 16 es parecido a un super 16 okay. Eh, yo lo doy el super 16 como una eh, referencia de las ópticas que habría que utilizar. Sí, eh, Martín también hay una entre la resolución y la densidad de píxeles. Es decir, la F65 tiene 20 millones sí, de píxeles sí. y este en el otro caso, por ahí la f 7 a lo mejor tiene 12. Sí. Es decir, hay, en el mismo tamaño, la sí, de densidad, claro. Sí, la densidad claro. del píxel. Sí, por eso también cambia la sensibilidad, me imagino. Claro. Okay. Bueno, hay una relación entre todas estas cosas. ¿no? Eh, pero bueno, por eso existen las pruebas y cada uno tiene que entender si, si le funciona o no le funciona. A, a mis ojos funciona bastante bien. De hecho, las veces que hemos visto el material con, con los coloristas, a la distancia que estábamos de los monitores, eh, la verdad que nos sorprendía bastante bien. ¿no? O sea, se puede mezclar, la pregunta es: ¿se puede mezclar un 2K cropeado eh, con una imagen 2K o 4K, inclusive para un, bueno, para un proyecto? Bueno, ahí cada uno saca sus conclusiones. A mí me, me pareció que se veía bastante bien. Yo mi conclusión sería que en condiciones de laboratorio sí se puede. Ahora, en el frente de batalla... ¿En cuál hay, frente? No sé en qué batalla. estamos. cuando porque... estás filmando y se te va la luz, o tenés eh, mucho filage, o tenés un montón de variables que tenemos a diario, digamos. En condiciones de laboratorio parece ser muy, más que aceptable, digamos. ¿no? Eh, bueno, dejaría tres puntos suspensivos para fuera ah, del laboratorio. Desde ya, cada, cada uno tiene que sacar su conclusión. Yo no, no estoy haciendo fuerza ni a favor ni en contra, estoy diciendo que me parece que este es, es una opción válida. Eh, si no, bueno, este, podés seguir filmando en 4K este, cuando se va la luz y, y cuando tenés que hacer todo a las corridas. Eh, Seba, ¿querés agregar algo? Oh, me parece que ahí el, el, el punto que tocó Ramiro al principio de, de la charla... Eh, en cuanto al formato de 16, eh, creo que la ventaja principal y el, el uso principal y la, la fuerza que puede tener el test en ese sentido de mostrar las imágenes tiene que ver sobre todo con esta sensación de la gente saliendo a trabajar sola con una cámara, a hacer un documental donde no tiene la posibilidad de planear los recorridos de los personajes, lo que va a ocurrir en la escena. Y yendo con una cámara en general al revés de lo que uno indicaría, por ahí con una cámara de fotos, o una 7S o una Canon, con un sensor hacia el otro lado, más grande todavía que el 35. Y la, la discusión ahí es: bueno, está el filage, está la luz, la corrida, pero después también terminamos viendo en el, en el montaje cantidad de imágenes que tienen el foco un poquito corrido, un poquito para adelante, un poquito para atrás, o que nunca. Eh, eh, termina de definir la imagen, ¿no? el, el tema del foco creo que es la clave y efectivamente creo que en el análisis igual hay cámaras que salen mejor paradas que otras, digo, la, la ARRI no sale tan bien parada, no sé si es tan aceptable mezclar la ARRI en 2K CROP como con las otras cámaras y lo mismo diría, aunque no está en la prueba, la red pasa algo parecido, digo, el, el, el nivel de definición que resultan en esos cropeos no son iguales en las, en las cámaras, creo que tiene que ver sobre todo por el filtrado y cómo termina trabajando eléctricamente la cámara el, con la imagen, digamos. Bueno, acá otra imagen un poco siempre eh, ilustrando más o menos lo mismo, acá quizás en esta se entiende mejor la, el, cómo escala red de 2K, 2,5, 3, 3,5, 4, hasta llegar al infinito porque van a seguir agregando. Eh, y bueno, acá abajo en verde ven los formatos estandarizados, acá en 16 novenos, bueno, super 16, 16 novenos, o sea, 1,78, el Academy, todo en 16 novenos para darle más o menos la misma proporción. Eh, la diferencia entre tres perforaciones y cuatro perforaciones, que es solo vertical, este pedacito que ven acá. Vista Vision acá, bueno, es, es otro gráfico en el que pueden ver este, cómo, cómo va sumando este, red el, los, los píxeles. En este gráfico, eh, bueno, nuevamente, eh, Super 16, eh, Academy 16 novenos, el, el, el de abajo es 4 perforaciones, el de adentro es tres perforaciones, y acá tenemos los modelos específicos de red. Bueno, esos van cambiando modelos eh, mes a mes. El Dragon 4.5, 5K y 6K. Bueno, estos son cortes de la misma, del mismo sensor. Vayan viendo acá las dimensiones este, en cantidad de píxeles. Acá también está definido. Esta es la cámara que probamos el otro día y verán en la otra prueba: la red eh, Epic W Helium Super 35. Lo digo porque después hay otra que es la red Epic Weapon, o mejor dicho, Red Weapon W Dragon, que es un sensor full frame o Vista Vision, mejor dicho, eh, es muy grande. Y este tiene 8K. Bueno, en esto lo ven quizás más limpio todo. La diferencia acá es que tienen como referencia ya en estos sensores, que ya son los sensores más grandes que empiezan a aparecer en el mercado, eh, Fíjense, eh, forma, el, el, el 8K el experimental, 65 milímetros, ¿hasta dónde están yendo? Miren la, la, el tamaño, en, en, es, esto es realmente es una cámara de formato medio ampliada y esto es un Super 35. Eh, yo tengo un problema quizás porque en, en, real, en realidad no es un problema, eso es, un, es una virtud que por suerte están fabricando muchas cámaras con con mucha, 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 demasiada resolución, y a medida que pasan los años yo veo cada vez peor, así que es una especie de equilibrio entre las cosas. Este es un gráfico de Arri, eh, digo, quizás eh, Cristian, esto sirve para explicar un poco cómo Arri maneja su, dentro de sus sensores los cortes. Bueno, en este caso es la, la versión HD 2K, eh, bueno, grabando en ProRes o ArriRaw, eh, el tamaño del sensor, después está el corte del Surround View, que es la imagen que ven al costado de lo que están encuadrando. Eh, acá tiene un ProRes en 2,8K, en 1,78. Acá, eh, a ver, este es el ProRes HD, este es el ProRes 2K. Ven la diferencia entre el 2K y el HD el 1.85 que está un poquito más cortadito el 2.39 que es este naranja que es el más apaisado bueno, el 1.33 eh, acá está la versión 3.2K y 4K Ultra HD que, eh, bueno, tiene un poquitito más de perdón, tiene un poquitito más de eh, sensores ex externos que los usan eh, para llegar al 1.55 sí lo que está contando ahí en términos eh, de los números, esto 2008-80, préstame un momentito el, el láser. Esto que está contando acá, cuando dice, fíjense que dice HD y está partiendo de un número que es más grande que el HD. Y hay un término acá introducido por, en, en esta filmina que es el fotocito, que en realidad eh, tiene que ver con lo que antes eh, se referían ellos del píxel en el sensor, digamos. ¿no? el sensor todavía no tenemos píxeles. Tenemos fotocitos y estos que están nombrados acá son los fotocitos que va a usar efectivamente la cámara para registrar y a partir de este 2080 x1620 generar la imagen HD que está nombrando acá. Y va a usar una superficie un poquito distinta para hacer el 2K. Fíjense acá que hay una particularidad interesante en el diseño que tiene esta cámara particularmente, que para hacer una imagen HD 1920 x 1080, los fotocitos que va a usar. Son exactamente un 50% más que lo que va a terminar formando en la imagen. Es decir, que el 1920 va a usar 960 puntos más en el sensor para llegar a ese 1920. Y el 1080 va a usar 540 puntos más en el sensor para llegar a ese 1080. Es decir, que parte de una imagen más rica para terminar en ese HD o en ese 2K, que fue con el que conocimos eh, todos la, la ARRI y Alexa en un inicio, digamos. ¿no? Es el mismo sensor, el de ARRI que está usado en la ARRI, en la Mini, en la XT, siempre usando el mismo sensor, recogiendo diferentes superficies de la captura. En el caso de la Sony, lo mismo, cuando graba 2K va a usar una superficie más grande del sensor para llegar a ese 2K y en la FC7 lo mismo para el 1080. Bueno, si hay preguntas en el medio, obviamente eh, levanten la mano y háganlas. Bueno, y acá abajo vemos el, la, el modo anamórfico de la ARRI, en donde nuevamente el sensor, siempre con la misma cantidad de fotocitos, el surround view que cambia un poco, el, uh, y bueno, los diferentes modos en 16 novenos, 239 y 4 tercios, según el deseo del usuario. Cristian, esta es para vos. Bueno, acá tenemos el Open Gate, que algunos de ustedes quizás ya habrán usado, es eh, 3,4K. Nosotros hicimos en la otra prueba que vamos a ver, cuando usamos la ARRI Alexa SXT Plus, eh, filmamos en 3,4K, pero es un formato demasiado cuadrado para lo que es la proyección que la armamos en 2.39, eh, entonces está cropeada, pero se los aviso. Eh, en el Super 16, o sea, la versión Super 16 que dice acá, ves que dice Super 16 HD. Ellos, eh, bueno, intentan, eh, digamos, ofrecer la opción de, de poder usar óptica Super 16 en un formato HD, aunque el número de fotocitos, como les decía, es un poquito más bajo que un HD. Y creo que se nota eso también. Creo que está un poquito cortito de, de definición en lo que vimos en la prueba comparativa, digo. Eh, bueno, el, el radio es, eh, es HD, pero es un número más, más chiquito de fotositos. Si no me equivoco, la Alexa tiene 7,5 megapíxeles o algo así. No, no, no es un número muy exagerado. No, es eso que está ahí. ¿Cuál? 3400 por 2200. Creo que son 7,5 megapíxeles. Bueno, estamos hablando solo de cámaras, pero me parecía importante también pasar rápidamente por lo que son las, las eh, proporciones y las dimensiones de proyección o de proyección en monitores o en pantalla. Y acá está muy bien graficado desde un Standard definition, eh, un 720p, un HD 720. Eh, acá entra el HD 1080, 1920 x 1080, y la proyección 2K, que esa es la proyección que creo que vemos todos en una sala cinematográfica hoy. En la mayoría de las salas, menos en esta. Bueno, en esta también se pueden ver en 2K, imagino. Pero... Eh, la diferencia es muy mínima y es solo horizontal. Por eso, cuando los directores les dicen, bueno, no, pero vamos a filmar el proyecto en 2K, y les preguntas, pero vos necesitas si realmente más lateral? Porque el micrófono se va a ver igual. ¿No? Es siempre 1080 de altura, cambia solo unos pocos píxeles laterales, divididos obviamente a derecha e izquierda. Acá está todo marginado a derecha. Lo mismo con la proyección Ultra HD en un televisor, monitor 3840 por 2160 y un 4K de proyección como la que vimos y la que estamos viendo acá, que es eh, un poquito más eh, panorámico, poquito, muy poca diferencia y solo horizontal. 5K para los que usan red, aunque 5K después hay que pasarlo por un devire, no y no es exactamente un 5K, por eso hicieron el 5K para tener un 4K, el 6K y el Ultra 8, esto es su próximo televisor en su casa va a ser este, dentro de poco, 8K y el 8K en proyección, digamos, eh, DCI. Bueno. Y entonces, nada, repetimos un poquito el hecho de que ahora los sensores están cada vez siendo más, más grandes, más inflados. Esto lo pongo simplemente para que vean las dimensiones de, los, de las cámaras grandes. Bueno, la s 65 la SXT, que es la cámara que usamos el otro día en el test que verán a continuación. Una cámara eh, Hasselblad, formato medio digital. La nueva Leica, formato medio digital. Sony F65, miren cuán chiquito parece y a mí me parece que ya es mucho se ve fabuloso esa cámara full frame eh, 35 milímetros es este cuadro que ves acá, que ven acá vista vision panavision 70 70 milímetros y la red weapon que es 8K que es eh, me imagino esta es la eh, weapon super 35 esta que llega por acá esto se los puse para que vean la relación entre la red weapon y la Sony F65 y la Alexa SXT. Bueno, acá un chart en el que si quieren ver solo números, tienen en el, aquí la diagonal de cada formato. Bueno, yo, estos no son mis palabras. Estuve tratando de investigar por qué se está yendo hacia un formato o sea un formato full frame ¿por qué hay un deseo de seguir creciendo? Yo me lo pregunto porque honestamente yo creo que los asistentes de cámaras esos que están ahí este, ya tienen dificultad con un sensor super 35 y un formato full frame es bastante más complicado en términos de foco por supuesto tiene otras ventajas pero bueno en términos de foco es difícil entonces Acá, bueno, eh, leemos, full frame es un formato conocido. Bueno, ¿por qué el formato full frame es ideal? Porque es un formato conocido y estándar de fotografía desde hace 100 años. Sí, ok, para hacer fotografía. Eh, fotografía fija. Se quejaban de que, los, que en, un, en una situación de estudio con objetos casi inanimados, como la pobre Flor, que estuvo este, muy estoicamente sentada durante horas adelante de la cámara. A propósito, un aplauso a Flor, que la verdad que hizo un trabajo fabuloso. Está idéntica en todos los fotogramas. <laughs> eh, porque, bueno, el full frame ofrece una perspectiva de magnificación más natural que el Super 35. Es opinable, pero bueno, las ópticas en Super 35, para tener el mismo ángulo de visión, tienen que ser ligeramente más angular, y al ser un poquito más angular hay una distorsión perspectiva. ¿no? Menor distorsión en el gran angular, es lo que decíamos. Profundidad de campo más natural, nuevamente es opinable, pero supuestamente pasa, pasa eso, o sea... 25 mm. eh, bueno este, existen probablemente 300 millones de ópticas full frame en el mundo eso puedo entender que sea una ventaja y algo útil para digamos tener un universo más amplio a nivel de ópticas eh, las cámaras full frame son compatibles con ópticas Super 35 en modo crop ok también con Super 16 eh, el sensor de full frame ofrece más flexibilidad al diseñador sensibilidad, rango dinámico, resolución, etcétera Ok, también eso puede funcionar. Este, sensores más grandes supuestamente tienen la posibilidad de usar quizás menos fotocitos y más sensibles. Ya vimos en algunas cámaras de Sony que se llegan a sensibilidades ridículas, o sea, filmar prácticamente a la luz de la luna. Y eh, el formato Vista Visión es eh, solo un poco más ancho que el 26 Full Frame. Bueno, eso a quien le guste hacer efectos digitales seguramente le va a servir acá un, un rápido esquema de cómo una imagen como el, el círculo de la óptica tiene que cubrir los formatos acá bueno super 35 red helium 8k full frame de foto y un vista Vision. otro otro esto ya es más referido a la fotografía pero ya que estamos hablando de ópticas de fotografía el full frame tiene que cubrir el 36 x 24, eh, fotografía full frame, y después hay cortes más pequeños. En este caso, en el gráfico está el del APS-C, que es, sería el, el de muchas cámaras, este, con un pequeño crop, de un formato muy popular en fotografía. Lo mismo acá. Acá la única diferencia en este gráfico, que me parecía importante, o sea, interesante mostrar, es que tenemos un lente full frame, FX full frame. Este es el sensor DX, o sea, un APS-C y un micro. Sería cuatro tercios, no sé, si micro 4 tercios está mal escrito. Cuatro tercios de fotografía. Un lente de full frame cubre, obviamente, todas las necesidades. Si ustedes conocen lo que es un Speed Booster, ¿conocen? Más o menos. Bueno, eh, lo reduce. El Speed Booster, para quien no lo sabe, es un elemento óptico que se aplica en la parte trasera, entre la cámara y en la parte trasera de una óptica. A utilizar y que concentra luz, a la, concentra luz, o sea, gana luminosidad del lente, pero a la vez se achica un poco el, el, el círculo de la proyección de la óptica, se achica. Entonces, con Speed Booster ya no cubriría más el sensor FX, pero sí el de X y el micro 4 tercios. El, el lente de X, o sea, específicamente diseñado para cubrir de X, es muy similar a, a esto pero con un speed booster cubriría solo un microcontrolador, así que los que usan Blackmagic o esas cámaras que tienen ese formato, este, lo podrían utilizar inclusive con un lente de X. Bueno, este sensor es eh, experimental, ya tiene unos años, pero les lo quería mostrar porque tiene esta característica. Es un sensor de Canon APS-C APSCH, que es una dimensión ligeramente más grande que la que vimos de la PSC, pero tiene 250 megapíxeles, 19.580 por 12.600 eh, y esa dimensión que es mm, bien por debajo de muchos de los sensores que estábamos viendo en las, o sea, 250 de megapíxel, la red Epic Epic W Helium que vamos a ver en el próximo test. Tiene 35 megapíxeles. O sea, a lo que voy es, megapíxeles, si quieren, se los pueden poner. Y dicen, dicen, yo no, no vi nada de este de sensor, dicen que tiene las mismas características en cuanto a sensibilidad eh, que, que los otros eh, sensores del, del mercado. O por lo menos lo decían cuando hicieron la presentación. A lo que voy es, en cuanto a, la, a megapíxeles, si quieren, pueden todavía poner muchos más. ¿Cuánto es necesario? No lo sé. Y acá un, re, un pequeño repaso. Eh, casi anecdótico, eh, ópticas eh, anamórficas, Esto es el primer modelo anamórfico, diseñado por Henri Cretien, eh, me tengo que fijar en las fechas, pero eh, en realidad diseñaron las ópticas anamórficas para, para, para submarinos, esa fue el, la invención del anamórfico. Y eh, 20th Century Fox les compró el, los eh, derechos. Y en el año 1953 se usó por primera vez en, ¿cómo se llama en español? Disculpenle, The Rope, la película de Hitchcock. La soga. La soga. Bueno, ahí está. Y se llamaba el hipergonar, el, el, el anamórfico de Chrétien. Ahí dice, hipergonar de Henry Chrétien. Acá vemos un elemento anamórfico, un, format, un, un fotograma, digamos. 35, eh, super 35 en cuatro perforaciones, comparado con un anamórfico en cuatro perforaciones. La, la diferencia, para que vean la diferencia de área que utilizaba el, el, el anamórfico sobre el 4 perforaciones. tenía sentido cuando se usaba el celuloide, el celuloide porque ganaba mucho en, digamos, en, el, en el área, entonces la resolución final del del eh, negativo, aparte porque la desanamorfización se hacía en proyección, no tenía pasos ópticos intermedios como el Super35, super disculpen esto, en donde había generalmente una pérdida óptica o por contacto. Esta es una prueba que hice yo en Italia, este es un asistente mío, con un Cook S4 50 milímetros, este es un lente esférico, diafragma 4, y esto es con un anamórfico, eh, Mismo diafragma. No, le falta el cropeo para, para tener el mismo, la misma relación, pero para que vean la anamorfización. Este es otro test que hice. Eh, este con un Cook Speed Pancro, también realizado en Italia. Vean las frutas. Y un lente anamórfico también de Tecnovision, 50 milímetros. Eh, eh, acá la diferencia, digamos, es, es pequeña de, de perspectiva. Quizás hay un pequeño. El trípode no se movió, pero bueno, una pequeña diferencia entre la interpretación de las ópticas. En el anamórfico, obviamente, el, la focal es, eh, se calcula el, el doble. Entonces, un 50 sería un 25 esférico. Eh, acá no lo pueden apreciar, pero hay también mucha distorsión a nivel. Bueno, un poquito abajo en la mesa lo van a ver, hay una distorsión de curvatura. Y también mucha distorsión a nivel definición, especialmente en los bordes. Eh, eh, bueno, si quieren, después lo ven acá en la imagen. Eh, no definen igual. Okay. Estas son unas ópticas igual a, a propósito de las Technovision. Adentro de este anamórfico hay un Cook Speed Pancro, que está anamorfizado en Japón. Estas son ópticas de los años 70. Se usan mucho. Eh, especialmente a la gente que le gusta el anamórfico en Italia tienen mucha tradición de anamórfico y este, buscan estas ópticas que definen un poco menos, que distorsionan más, que hacen desenfoques más raros, meten flare y toda una serie de, de defectos ópticos eh, para bueno diferenciar una imagen eh, nítida y, y de, de, exceso de, definición, de exceso de definición en digital. Eh, bueno, acá un poco lo mismo. <laughs> Hay una diferencia entre los, los formatos. Por ejemplo, este es el 16 novenos, el, el sensor 16 novenos con un cropeo en anamórfico. O sea, para sacar un, un anamórfico de un 16 novenos, estoy sacrificando mucha área con respecto a si utilizase un 4 tercios. Un sensor, por ejemplo, este es un Alexa 4 tercios. Eh, saco el mismo, la misma proporción. El 1.19, se convierte en, uno, en un 2.39, esto, ¿no? eh, digamos, desamorfizado. Eh, y acá ven la diferencia de área. Okay. Bueno, esto lo había puesto por si llegábamos a hablar de círculo de confusión, pero me parece que vamos a dejar todo el, 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 el elemento de, de discusión de ópticas para otra charla. Eh, bueno acá eh, vamos a entrar, eh, bueno acá están ciertos datos para los más este, los, que, los que tienen más curiosidad en, en, en data de técnica eh, en cuanto a las especificaciones de los DCI, o sea proyección 8k 4k y 2k que es un poco lo que vimos en el gráfico anterior y las diferencias entre hD y ultra hD este, están todos estos, estos numeritos. Y estos es para quien quiere imprimir eh, en, en papel, saliendo de una cámara como la red, por ejemplo, que tiene 35,4 35, megapíxeles. Y eh, bueno, las los DPI a las que se van a imprimir eh, bueno, van, van cambiando el, la dimensión del resultado final. Bueno, esto me parecía también interesante. Eh, todo esto tiene sentido si hay una relación entre la distancia de visión y el tamaño de la pantalla, monitor o lo que sea, donde están reproduciendo. Hay una relación directa entre distancia y ángulo de visión eh, y la resolución. porque Estamos hablando de solo de resolución, que pareciese que es la única cosa que cuenta, y en realidad yo creo que, bueno, mismo en esta, en esta prueba, la percepción que tenemos, o lo que tienen ustedes, o ustedes... Los que están en las primeras dos filas y la que tienen, las que están en las últimas dos filas es muy diferente del test. Ustedes están viendo el agujero de la pantalla prácticamente. ¿No? Ven los puntitos, ¿los ven? Si sí, sí, no, tiene que ir al oculista. Y los que están allá ven como si fuese un televisor en casa, más o menos. Nosotros el otro día hicimos una prueba y nos movíamos para adelante y para atrás y vimos un poco las, las diferencias. <coughs> Llega un punto, bueno, esta pantalla, esta sala es hermosa, a ¿okay? la gente la da, que no se ofendan, pero... Esta pantalla es relativamente chica, estamos en, en, un, en una sala un poco angosta, entonces a una cierta distancia yo no sé si en, de, distingo mucho el 2K del 4K, no sé si lo distingo mucho a pesar de que lo que vimos también hay un 2K crop y 2K full frame, pero sería interesante y lo hablamos antes con Inés este, eh, generar un, una prueba de proyección en diferencias entre 4K y 2K. Okay. Y lo podríamos hacer quizás este, para ver realmente cuánto influye esto. Yo particularmente, no quiero influir, influir a nadie, pero yo particularmente no soy un fanático de la ultra resolución. Me encuentro a diario con problemas enormes a la hora de convencer a las actrices de que, se, de que no se va a ver demasiado. Y a los actores también de una cierta edad. Y los entiendo. Si, si alguien en, tiene Netflix en su casa y enciende un televisor y ve 4K, a veces es inquietante lo que se ve. Con, con los problemas de streaming y todo inclusive. ¿eh? Pero en 4K, en un primer plano, es realmente masacrante. Masacrante. Y lo, lo entiendo, hay que cuidar al talento ¿no? que está delante de la cámara. Entonces, ahí sí, bueno, poner filtros, eh, máquinas de humo, abrir el diafragma y, y sacar, sacar lo que se puede sacar. Después, bueno, en postproducción también. No sé, vos también tendrás no tus experiencias. Pero bueno, acá, para, para ser rápido, acá vemos. Bueno, acá están todos estos este, acrónimos americanos. Eh, ideal viewing distance. Esto. 8K, 4K, 2K. En esta sala, en 4K. Esto está en pies, así que habría que hacer una. ¿Cuántos, cuántos metros tiene este, esta pantalla? Cuatro. ¿Cuántos metros? Juan. No. Seis metros. Bueno, a ver, contan los pasos. Pasos largos, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. Cu cuatro, porque hace pasos cortos. <laughs> Cinco diagonal, ok. <laughs> eh, bueno, uy, saltó. Me volví a, a poner ese. Alguien se ofendió. <laughs> ok. Ok. Entonces estamos en 4K, acá dice, bueno, home cinema, small cinema. ¿Estamos de acuerdo, esto es un small cinema? Okay. No es un home cinema, ¿no? Porque quizás alguien en su casa tiene una sala de este tamaño. ¿no? Eh, bueno, 28,7 pies. 28 por 10 metros. 9 metros, sí, más o menos. Por ahí, por donde está Juan, más o menos. Eso es una buena relación. O sea, la tercera fila, la cuarta fila. Por ahí, eso es lo que dicen. Ojo, hay una interpretación acá que es importante: es THX. Y yo estuve estudiando el tema, y THX recomienda una cosa. Quizás Dolby le recomienda otra. Este, cada fabricante y este, eh, Society of Motion Picture and Television Engineers, otra. O sea, hay, pero bueno, generalmente está entre los 40 y los 60 grados de ángulo de visión horizontal con respecto a la pantalla. Más o menos ahí cae una verdad. Bueno, y este es el último gráfico de esta parte gráfica. ¿Preguntas? ¿Dudas? Podés ir preparando el siguiente DCP mientras Juan. Juan, eh, déjalo que corra hasta el final, inclusive cuando termina el sonido, porque hay unas placas de agradecimiento. No sé si hay alguna pregunta en medio, y si no, ya alargamos este último test. ¿Les contaste este cortito? Sí. Bueno. Veo, veo que vienen procesando todo muy bien. En este, 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 este es el test que hicimos hace un, dos, tres semanas, sí, Salvador. En la, en la que vimos antes, yo noté como que había mejor textura de piel en la sobreexposición. ¿Qué pensás de eso? Diga. Estoy, estoy de acuerdo. Bueno. <laughs> es solo para mostrar que hay que filmar en digital igual que como se filmaba en película. Es mejor la sobreexposición. Tiene mucha latitud estas cámaras de cine digital. Un punto de sobreexposición no te va a hacer perder nada de las altas luces, en realidad. En la mayoría de las situaciones quizás hay algunas luces especulares, reflejos que se van de señal, pero bueno, el brillo sobre el metal de un coche, ese tipo de cosas. Eh, los, las cosas que importan están contenidas ahí y creo que mejora mucho eh, la textura. Obviamente es una decisión porque hay gente que le gusta un poco de textura o, o que la imagen no sea tan limpia, acuérdense estamos viendo las imágenes a 400% en el mejor de los casos, en el peor de los casos, cuando hacen efectos en postproducción sobre un material filmado en logarítmico especialmente nunca se sumea más de un 20% este, sobre el RAW se puede sumear más lo vamos a ver ahora, tiene más aguante el, el, digamos, no se desarma tanto, la, bueno, tiene menos compresión, obviamente no en algunos casos no tiene compresión eh, pero sí, yo nuevamente. A ver, yo, yo, yo soy viejo y trabajo todavía con fotómetro y, y mido las cosas de esta manera. Hay gente que quizás usa forma de onda o histograma o cebra eh, o, o, no sé, o la mano para, para medir. Este, pero yo creo que nunca está de más una pequeña sobreexposición y si el material lo permite. A ver, estas cámaras son todas muy sensibles, ¿no? La ARRI es 800, hizo 800. La Sony F65 1250. Y la, y la otra, la, la F67 F6 en, en nominal, en, en logarítmico, es 2000 asas. Hizo. Eh, un pequeño anécdota. Yo, cuando salió la Arri, la primera ARRI Alexa, eh, la EB, eh, recuerdo que la gente eh, en Italia pasaba mucho esto, los viejos operadores. En Italia. Eh, existe todavía el oficio del cameraman. Y los más antiguos de los cameraman se quejaban porque no querían usar de repente un visor electrónico. No, no se acostumbraban a eso. Y hay muchos directores de fotografía que de hecho iluminan todavía a través del visor óptico de las cámaras de cine. Reflex. Y bueno, había muchas quejas. Y por eso risa sacó una Alexa que se llamaba Alexa Studio. Que es una cámara es un híbrido entre una cámara de 35 como si fuese una 535 por ejemplo con un obturador y un muy lindo visor óptico y después todo el sistema digital eh, una hermosa cámara muy grande y pesada el, el gran problema de esa cámara es que nadie calculó que, <laughs> que son 800 asas de base ¿Y, y alguien filmó 800 asas de base en un exterior día pleno sol nadie. saben qué filtro ND tienen que poner para exponer por ejemplo un diafragma 8 un 1.8 saben cómo se ve un visor óptico con un filtro nd 1.8 okay. eh, cuando quieras eh, Juan ah disculpe disculpe un segundo esta prueba entonces es el test que hicimos hace unas semanitas nada más en el marco del festival de la luz eh, tengo que hacer una pequeña anotación acá para quienes estuvieron en esa prueba. Se utilizaron, es una prueba comparativa entre tres cámaras: una eh, Alexa SXT Plus, que es el último modelo de Arri que generosamente trajo Arri al, al festival. Una red Epic W Helium, se me, me cuesta el nombre, pero Epic W Helium Super 35. Y una. Sony F65 de la FUC. La, la EPIC era de Santiago Martí, que hoy no está con nosotros. Eh, hicimos la prueba comparativa en tres situaciones de luz diferentes. Hay un, un interior oscuro con una vela. Es un test que a mí me gusta hacer para forzar un poquito el material. Es el, el test del Food Candle. Es una vela a un pie. Después hay eh, un interior noche con un diafragma 2. Eh, bueno, una luz más, más expertina. Y después hay tres interiores DIA. Eh, o sea, la misma luz de base, pero está expuesta a diafragma 2, a diafragma 4 y a diafragma 2.8. El diafragma 2 está... La, la luz base era 4. Pero yo quería mostrar también la diferencia entre la resolución de diafragma 2 y un diafragma ideal, que sería un 4. Dos puntos más cerrados del diafragma más abierto. Y... Eh, eh, la compensación se hizo con el obturador de cámara, no, no con la luz, ni con filtro, ni con nada. Es, es, es lente pulido, sin nada, adelante, limpio. Y, y el 2.8 es una sobreexposición con respecto a la, a la versión de, de base 4. Eh, bueno, hay las comparaciones similares a las que vieron. Primero una cámara, después otra y después eh, las imágenes partidas y después el 400%. Hacia el final aparece también el viejo... Eh, Cook <laughs> en la comparación el lente de super 16 perdón de 16 porque ni siquiera es super 16 esto antecede al super 16 de varios años es el lente y después hay una comparación entre una, la última red que es la Epic Helium eh, super 35 y una Red One MX la vieja Red One MX para mostrar ya que estábamos las diferencias entre sensores en los últimos 10 años tiene casi 10 años esa cámara. Gran eh, detalle acá. En, hubo un pequeño problema con la Sony F65 en cuanto a que la imagen, a, a mi juicio, la tiene que analizar la gente de Sony, pero a mi juicio tenía condensación de humedad en el sensor. Eso generaba un halo en las altas luces y un contraste muy bajo. Nosotros tratamos de trabajar bastante la imagen, pero realmente no se veía como se debería ver. A mí me parecía injusto mostrarla con las otras dos cámaras y, y no hubiese sido una buena representación de lo que esa cámara eh, da. Ya vieron que las Sony se ven realmente bien. Bueno, el AF65 es el, la alta gama de, las, de, las, de la gama Sony. Las que vieron son las que le siguen, la F55, después la fc 7 Hay otras, pero bueno, son las que usamos. Y me pareció pertinente no mostrarlo. Eh, por si alguien este, tiene esa, esa inquietud, la dejamos afuera hasta resolver el, el asunto y eventualmente volveremos a hacer otra prueba cuando se dé la oportunidad. En este caso, sí, igual aclarar que están grabando sí las cámaras en RAW, en, en ambos formatos, tanto la ARRI como la red y lo que fue la Sony también. Sí, y solo en sensor full, eh, o sea, en su máxima resolución. Las, la red está grabando a 8K, RO. Eh, creo que hacía una compresión 7 a 1, o sea, no nos permitía bajar de 7 a 1. La, la red permite elegir diferentes niveles de compresión, creo que lo pudimos bajar solo hasta 7 a 1, o sea que tiene un, un cierto grado de compresión. La ARRI no tiene compresión, es, eh, así sale el RO de ARRI. Y vamos a ver todo en 4K. Y después, bueno, si hay dudas o consultas o opiniones. Este es mucho más corto, este, eh, no se preocupen. Esto dura cinco minutos más o menos. Eh, Juan, cuando quieras. ¿Alguna opinión? Es convincente, entonces. Bueno, nada, acá, lástima que no está la Sony F65, es una cámara que creo que hubiese sido buena este, compararla. Eh, evidentemente, cuando se hace un suma a 400%, sí, ahora, ahora, cuando se suma a 400%, eh, la resolución en la red. Eh, es un poco superior, pero creo que las dos cámaras este, muy similares en, en cuanto al resto, a la actitud eh, y, y tratamiento de imagen muy parecidas. ¿sí? No, era que profundices, ¿cuál es tu opinión del texto de, de la comparativa? No, bueno, no, yo no voy a profundizar mucho, quiero que el, cada uno saque sus conclusiones, para eso está la proyección. Les estoy diciendo lo mínimo que me atrevo a decir. No quiero influenciar la opinión de nadie. Este, todos acá tenemos nuestros gustos y una, nuestra forma de ver, y creo que para eso están buenas estas pruebas, para, cada, para ir entendiendo cuál es la tendencia que uno tiene con una cámara o con la otra. Yo tengo preferencias a nivel más que nada práctico del uso de las cámaras, este, desde ya presupuestario también, ¿no? Porque, Voy a filmar en 8K, tengo que evaluarlo muy bien antes de, de proponer eso a los productores, porque va a pesar mucho ese archivo y va a tener consecuencias graves en el set y en postproducción. Eh, mismo en 4K, muchas veces 4K RAW es una pelea con las producciones, una pelea. Entonces está bueno también haber visto un test en logarítmico y uno en ro. Este, este mismo test está grabado también en logarítmico. Hicimos una doble sesión ese día a la mañana. Cuando se decís lo logarítmico decís con la imagen comprimida, ¿no? Con un uh, codec que esto, comprime. Sí. Estoy diciendo que no es ro. Este, no no sí. porque digo el, sí. el, a veces el, la confusión es el, entre el ro y el y el codec, digamos, la, la curva y el codec de compresión. Exacto. Claro, bueno, ahí, eh, tiene más compresión. Y bueno, se hizo a la mañana el mismo test, exactamente idéntico en, en logarítmico con las tres cámaras y a la tarde se grabó en RAW. No, el, el tema que, que un poco quería preguntarle a Sebastián uh -huh. era, era ese que un poco estabas aclarando. O sea, cuando vos empezás a decir 8K, 4K, etcétera, etcétera, después en la postproducción y en realidad también en... en, en en las tomas, se producen archivos tan grandes que después es un poco imposible manejarlos. Lo que acabo de Entonces, decir. es exacto. O sea, cuando vemos 8K todos nos ilusionamos, pero sí, sí, grabar la... en 8K es casi sí. imposible. Sí. Hoy grabar, hoy por lo que escucho siempre, es grabar en RAW es casi imposible. Es y una difícil. cosa, el RO te comento, tiene una compresión, una pequeña compresión. De la RI. De todas. Todos los RO bueno. tienen una pequeña compresión. En, en Arri dicen, entre 3, ¿Aseguran que no? Yo te puedo asegurar que bueno, sí. Okay. ¿Sabes de cuánto? Está aproximadamente entre 2 y 3 a 1, okay. nada más. O sea, es, <laughs> por eso también, cuando mostraste el, el nuevo sensor de 250 megapíxeles eso hay que guardarlo y hay que transferirlo y hay que comprimirlo en algún lado por eso todavía la tecnología estamos un poquito sí yo no, no lo mostré para mostrar que era una cosa buena no, no 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 es, es como que estamos estamos yendo hacia algún sí. lado de esos pero hoy en día es un poco dificultoso porque bueno todos lo vivieron creo en las primeras red cuando trataban de grabar en un disco y se calentaba todos esos problemas es por la cantidad de datos que se transfiere. Y la, y la velocidad de transferencia. Y la velocidad de sí, transferencia, no, sí. que ahora están mejorando con respecto a, a las tarjetas para mejorar la velocidad de transferencia. Ah, bueno. Y otra de las cosas que había dicho, no me acuerdo quién, que la cantidad de líneas que se grababan eran intermedias, que eso en realidad lo hacen las cámaras fotográficas. Sí. Por, el, qué? Sí. por un tema de velocidad de transferencia. Ah, bueno. Las cámaras fotográficas que tienen 35 megapíxeles, no pueden transferir 25 o 60 cuadros por segundo en, esa en, cantidad en, en de información. Sí. Es imposible. Sí. Entonces usan un píxel, una línea cada tres. Sí, bueno, no, no, no en, analizamos cuanto a, en cuanto al formato de compresión, yo tengo que quedarme con lo que me dicen los fabricantes. Arri, el formato RAW es uncompressed, lo mismo que el formato de Canon. O sea que, en principio, deberíamos creerles. Lo mismo que le creemos a todos los fabricantes cuando nos dicen que las cámaras son 2.800 o... No, pero es un, un simple tema de cantidad de, de píxeles por el tamaño del archivo. Sí, píxeles? sí. La, la cuenta eh, me da más esa cuenta que la cuenta de red, por ejemplo. En ese caso sí, yo hice alguna vez una consulta a la gente de red que no o sea, me red, respondió. Olvídate, no. En términos de los bits, digo, porque en algunos... Papers y manuales, red acusa que puede grabar 12 o 16 bits. Las cuentas para grabar 16 bits en esos archivos no me dan. Pero sí me dan los fotogramas del punto Ari en términos de lo que podría estar guardando en el formato raw que todavía no está devayerizado, y, y, sin y, compresión. Sí, igual creo que es anecdótico porque desafío a cualquiera Sí, a la, a dar, ese ratio no creo que lo podamos. 2 a 1, 1 a 1, es muy difícil. Y yendo a la, la, la otra. No, no, para no, nada. Para nada. No, de hecho, a mí. A ver, para hablar de, para hablar de, de, de códex. ¿no? Sí. Eh, cuando salió el, el, el xabc que es un códec que fue muy resistido al principio, a mí me gustaba mucho, me parecía un códec muy eficiente comparado con otros que son más viejos y que pesan más. Este, pero bueno, eso es cada, el gusto de cada uno. ¿no? Después hay gente que dice, no, pero esto me parece más cinematográfico. Bueno, ahí entramos en otra discusión que los socios de la DF saben a qué me refiero. Sí. Usar 4, 4, 4. Perdón. si vas a usar 444 para hacer una composición, efectos especiales y todo eso, Obviamente. excelente, ir por ro. Ahí es donde iba yo, digo, hay una, hay una cuestión lógica en el, en el trabajo en el cine que es que partimos de una frazada corta y no conozco muchos casos donde esa frazada tape los pies y la cabeza, o sea que siempre va a haber gente tironeando de un lado y del totalmente, otro totalmente. y me parece lógico que desde, el, desde lo que es el rodaje uno trate de cubrirse de alguna forma y tratar en términos del fotógrafo de tener la mejor calidad, la mejor captura porque uno no sabe los imprevistos y qué va a pedirle a la imagen después. Sí. Ahora... Cubriéndose uno muchas veces le está echando tierra al que viene después. Digo, entonces en un punto, si en un rodaje, si en una filmación, uno para tener que grabar 4K le está pasando un terabyte de información por día a un chico que está con una computadora y un dock con un disco interno. El riesgo pasa de un área a otra área. A otra área digo, y no está en ese sentido pensado tal vez en términos de la película, sino que cada uno está pensando en cómo cubrir su área. Y me parece que ahí la cuestión del formato y la inteligencia en términos del proyecto está en ver cómo el formato y cómo el proyecto asume ese formato y asume ese eh, derrotero de pasos que va a ir transitando alrededor del, del proceso. Entonces, si yo voy a estar de, en eh, la bajada del material con un DOC y con un disco interno tratando de hacer dos copias, asegurando eso que ya está seguro desde la imagen, Probablemente el riesgo pase a estar digo de vuelta en que no pueda terminar la bajada y que por ahí esté bajando algo que esté corrupto. O sea, que finalmente voy a tener una imagen en 8K en RAW muy rica, pero por ahí toda rota porque no la pude ver en el momento de descargarla en el rodaje. Entonces, sí, sí, ahí es donde está creo la clave en términos de interpretar cómo va a ir esa imagen transitando desde el rodaje, incluso, obviamente, hasta la postproducción, pero incluso problemas que pueden ocurrir mismo ahí al lado de la cámara, no, cerquita. Sí, sí, sí. Yo les quería comentar Sí, sí dale. No. Y hay una cuestión como de reeducación, porque que se han empezado los clips no es porque se han chocado 4K, sino porque los directores hablan en toma, porque los clips son recontra largo al pedo, obviamente. básicamente. Entonces, cuidado, eh, cuidado con el eh, lenguaje, por favor. Bueno. Eh. Te discuten todo el tiempo, no lo hagamos en 4K que es muy pesado, pero nadie discute, sí. que la dan cámara 15 minutos antes, que habría pero, que discutir eso. Sí, yo duda. quería contarles una, una anécdota muy reciente. Estuve haciendo una película, en, en, en Italia y eh, bueno eh, quería una cámara, me, me dieron otra, este, quería filmar en RAW, me dijeron no, este, lo y justo por esas fechas salió un, un update del firmware de la cámara y permitía eh, grabar en un codec con mejor compresión, logarítmico. Entonces dije, bueno, vamos a usarlo. Este, al, al data manager le dije esto. ¿no? Eh, a mitad de la película eh, viene el jefe de producción y me encara muy enojado diciendo, Ramiro, este, ¿por qué estamos grabando con este codec? porque es el mejor que hay de logarítmico. No querías que firmen raw no, vamos a firmar logarítmico, o sea, usemos el mejor, ¿no? ¿O no, estás en desacuerdo? No, pero bueno, hicimos un cálculo de X cantidad de discos y este codec, al tener más peso, este, necesito comprar más discos y bueno, comprarlos. Eh, a ver, un disco rígido de 4 teras cuesta menos de lo que costaba una lata de, cuatro, de 400 pies, 122 metros de 35 milímetros y te hacen historia por eso. Y yo estoy tratando de proteger como director de fotografía la película. Por supuesto que hay cuestiones de producción eh, en el medio que uno tiene que cotejar, pero uno tiene que hacer su trabajo y tratar de... O sea, cuando nos sentamos en la sala, lo que yo siempre digo, es todos queremos ver la imagen del millón de dólares. A nadie le importa qué es lo que pasó en el momento del rodaje, ¿no? Si hubo problemas, si llovió, si no había tiempo, si había poca gente, si hacía frío. Cuando nos sentamos en la sala queremos ver buenas imágenes. De hecho, les estamos exigiendo las imágenes que me definan al 400%, como si fuese el, la óptica a esa distancia, un, como si fuese un 100 milímetros en vez de un 50, que es eso. ¿No? Que, eh, lo mejor, porque siempre estamos, este, nosotros somos mejores, este, queremos lo mejor para nosotros y para el proyecto. Y, es, y nuestro trabajo como de fotógrafos es tratar de lograr una reproducción lo más fiel posible o bueno, por más que hace una articulación de lo que fue la sensación en el set, creo yo. Bueno, por lo menos yo pienso eso. entonces estamos, estamos queriendo ver una buena imagen. Esa imagen se controla a través de muchos factores, no es solo el codec de la cámara o el sensor de la cámara, el tamaño del sensor o la óptica, es una serie enorme de enormes factores y yo diría después de haber visto todo esto que quizás el 98% o 99% de todo lo que estamos viendo tiene que ver con lo que está delante de la cámara. La cámara es un, un pequeño porcentaje. Eh, hay trabajo de mucha gente, aparte, ¿no es? Acá, por ejemplo, en este último test, hay un trabajo de escenografía muy lindo que hicieron los chicos de la FUC. Este, un trabajo de iluminación que hicieron los chicos de la FUC. Este, luces que teníamos a disposición. La, la colaboración de mucha gente. Bueno producción que armó todo el evento o sea no es sólo uno que llega con una cámara la prende automáticamente se logran hermosas imágenes porque tienen 8, 8k o porque tienen 14 o más stops de latitud no lo sé digamos creo que no, hay, hay que poner en perspectiva todo esto también y creo que le pasa tarde o temprano a todos que hay que encontrar un equilibrio para responder lo de Ale digamos este entre bueno, la calidad de lo que uno tiene a disposición, el tiempo, los recursos, eh, especialmente humanos, este, el presupuesto y, más que nada, responder a una idea de un director. ¿no? O sea, por eso yo hago tantas pruebas, porque cada proyecto es diferente. Y, y creo que es bueno también compartir esto, especialmente con los directores que están acá presentes, con la gente de la DAC, para que vean que digamos hay opciones, son, son muchas más, ¿eh? Estas son solo cinco cámaras que vimos hoy. Hay muchas opciones y todas son muy válidas. Inclusive en Super 16. 2K o 1080. Yo quería decirte, decir algo un poquito. Ah, sí. eh, me, me divierte relacionar este, todas estas cámaras y estas ventajas que tienen las cámaras, con los Super Codecs o, o la latitud que tienen de 14 diafragmas. Cuando llegamos a... a a lo que vos comentaste y te pasó, de decir, voy a venir de noche porque la luz incidente es demasiado fuerte y no puedo llegar a la relación de, de negro total. Y esto lo digo así porque eh, cada vez es más fácil llegar a, a situaciones donde producción o dirección dice, filmemos acá que, que hay luz. Está. Y a veces es más complicado quitar luz, o sea, desalumbrar que alumbrar. Pasa mucho en la noche, cuando decimos, bueno, vamos a tal avenida, está, hay luz. Bueno, acá hay luz y se puede filmar, es verdad, pero eh, uno termina pidiendo, lo que necesito es que la mitad de la luz de esta avenida apágala y la otra déjala prendida si querés que, que la imagen sea dramáticamente factible o la, dramáticamente fuerte. Entonces, nada, no, es divertido mezclar estas cosas donde todo, todo avanza para un lado y por otro lado complica. Este, a, a la dramaturgia de la imagen, a veces. Sí, sí, especialmente ahora que se puede filmar prácticamente sin luz, este, digamos, todas las luces eh, parásitas, que yo las llamo, que se meten en la imagen, son muy difíciles de controlar y son feas en general. O sea, se ve, pero eso no es una linda imagen. El problema antes lo teníamos con llegar a la exposición, ahora la exposición generalmente está o nos sobra. Y modular esa, esa exposición, o sea, ese, ese, ese trabajo que tenemos que hacer nosotros, a veces es muy complicado, es especialmente por eso, porque contamos con recursos extremos este, ahora de, del otro lado. O sea, de filmar en cualquier situación, de estirar una. Por ejemplo, la, la famosa este, hora mágica. Yo he hecho horas mágicas de dos horas. No, eran 20 minutos antes. Bueno, este digamos, es, es increíble, pero empieza a ser así, entonces eh, cambia un poquito también cierta relación quizás eso es entrar en otro, en otro, en otro ámbito, pero es, es, con cierta disciplina de set y con cierta forma de trabajo este, porque claro, la cámara igual la podés usar en cualquier situación, más allá de la luz que, que pongas pero eh, prácticamente no hay nada que no, que no sea eh, capturable ¿no? y en general, en general con extrema buena calidad este pero creo que hay que empezar a pensar en, en, en el otro, ¿no? Es, es, ¿Qué es lo que quiero ver? ¿Cómo lo quiero ver? No es solo que se vea, ¿no? Y ese es el trabajo que hay que elaborar con cualquiera de estas cámaras. Honestamente, digamos, hay muchas cámaras, inclusive ahora cámaras de fotos, que, 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 que son muy buenas. Este, entonces, digamos, acá estuvimos viendo cámaras, bueno, de alta gama y de una gama, casi todas de alta gama, y hay una de una gama intermedia, que, que es muy buena. Este, y, que, y que da resultados muy, comp muy comparables. Entonces, yo creo que ya no hay malas cámaras. Hay cámaras que tienen más ven algunas ventajas en algunos aspectos, o, pero también son más pesadas, o el archivo pesa más, o consume más batería, o, o no tienen un viewfinder. Y, este, y entonces, bueno, cada uno hace ahí su, su, su elección. ¿no? Este, también en función de la producción, como decíamos antes, de, de, las, de los requerimientos de cada proyecto alguna opinión a ustedes qué les pareció. Eh, no, sí. no, la verdad que yo como para cerrar me, me gusta mucho que se vuelva esta idea de bueno más allá de todos los aspectos técnicos que haya una pequeña reflexión y un pensamiento respecto de la dramaturgia de la imagen. ¿no? Y de lo que es la luz también, la dramaturgia, de lo que estamos en definitiva, estamos haciendo cine, estamos narrando, y no es solo lo técnico, sino que hay un montón de otras cosas que también tienen muchísimo que ver con ese resultado final que vamos a terminar teniendo. Y también esta idea de pensar el director de fotografía con el director, ¿no? O sea, cómo poder este, elegir una cámara para cada proyecto teniendo en cuenta la especificidad y lo que cada director de verdad quiere narrar en esa película, ¿no? que siempre va a ser diferente uno de otro. Este, así que bueno, me gusta que se cierre de esta manera porque un poco el, la idea o el espíritu de estos encuentros con los directores de foto tiene que ver siempre con ver estos puntos de encuentro, ¿no? donde siempre la luz es un elemento narrativo para los directores. Así que muchas gracias. Y bueno, ya por la hora que es, si no hay nada más relevante que quieran preguntar, vamos a tener que ir cerrando. Si tienen dudas de si es relevante, pregunten igual. Bueno, también. Sí, pero no muy largas, porque después me retan. Eh, ¿Queda colgado en algún lado las pruebas estas? ¿Se pueden visualizar en algún otro lado? La, si estamos vendiendo la salida. Eh. No, eh, creo que tienen que encarar todavía el tema. La gente de la FUC, la cámara de la FUC, no sé si la están usando justo. Escuché que tenían que hacer una prueba esta semana y iban a evaluar un poquito el tema. ¿sí? Queda para la próxima.